Bienvenidos a AND Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Se detectaron dos nuevos casos del virus chikungunya en el país. Una joven originaria de Puerto Rico y una nicaragüense serían las afectadas, según informó la portavoz del gobierno, Rosario Murillo. Nicaragua aún no contempla declarar emergencia por la sequía. Así lo informó el asesor económico del gobierno, Bayardo Arce, quien además manifestó que se está trabajando en un plan coordinado con la región centroamericana. En internacionales, la Casa Blanca confirmó la autenticidad de un video en que decapitan a un reportero estadounidense. La inteligencia de ese país analizó las imágenes en que yihadistas matan a James Foley, quien fue secuestrado en 2012 en Siria. En deportes, el Barcelona no podrá fichar nuevos jugadores hasta el 2016. La FIFA ratificó la sanción y rechazó los recursos interpuestos por el club. En fama, Xiomara Blandino aseguró que no se mojará por el Ice Bucket Challenge. La ex reina de belleza, sin embargo, donó $100 a la Fundación ELA tras ser nominada por Natasha Bolívar. Para esta y otras informaciones, ingrese a elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.